me detuve en el pare que en la vida me había puesto. La luz roja me apuraba y el destino estaba presto. He chocado, pero nunca como ahora. He vuelto a la vida, pues mi gente me añora. He chocado por la vida tantas veces. He sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales y no quiero ya impactarme con la vida. A veces tú crees que tú estás preparado, te sientes listo, pero se te ha olvidado que la vida traiciona de vez en cuando. Son pruebas que del cielo ya te están enviando. Para mí no fue fácil salir aquella tarde, dar vueltas en tinieblas que querían arroparme. La muerte me llamaba mientras atentaba, chocando con mi vida, mi mente se nublaba, quedando inconsciente sin tan siquiera saber mi nombre. No sentía mi cuerpo, solo escuchaba aquellas voces que gritaban a lo lejos: ¡que llamen a la ambulancia! Las sirenas se escuchaba, pero a distancia. En ese instante me sentí presa del destino, hasta perdí la noción de mi camino. Mis sentidos ya estaban perdiendo su color, pero aún había fe dentro de mi corazón. He chocado con la vida tantas veces. He sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales y no quiero ya impactarme con la vida. He chocado, pero nunca como ahora. He vuelto a la vida, pues mi gente me añora. Paramédicos llegaron al lugar de los hechos, bañado yo en sangre y dolor en mi pecho, atendiéndome allí mismo en medio de la gente que presenciaron ese horrible accidente. Mis padres me vigiaban y yo no contestaba, y por medio de un socio mío la noticia le fue llegada. Entre lágrimas y desesperación visitaron el hospital con una gran preocupación, doctores en duda de mi estabilidad y el fiscal que me hacía muerto a mí ya. Pero mi corazón nunca dejó de latir mientras muchos rezaban para yo no morir. Me sentía como si yo no estuviera en este mundo, mi mente volaba y tomaba otro rumbo, descansando en intensivo en horas limitadas. No hablaba y de nada me acordaba. Mi sufrimiento era mayor a cada instante y el dolor era más insoportable, pero muy dentro de mí había la esperanza. El que quiere lo logra, como yo, y la alcanza. He chocado con la vida tantas veces. He sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales y no quiero ya impactarme con la vida. He chocado, pero nunca como ahora. He vuelto a la vida, pues mi gente me añora. Después de todo llega un nuevo amanecer. Los doctores se asombraban y no podían creer. Mi familia y mis amigos sinceros me apoyaron y conmigo siempre estuvieron. Postrado en cama, a Dios yo le pedía que me diera ánimos, que cantar yo quería. Yo sabía que él nunca me abandonaría y de la silla de ruedas me levantaría. Aprendí a tener fe y a creer en su palabra, por eso está conmigo en las buenas y en las malas. Hay que sentir lo que de verdad es su poder, para que te des cuenta que no hay nadie como él. He chocado con la vida tantas veces. He sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales y no quiero ya impactarme con la vida. He chocado, pero nunca como ahora. He vuelto a la vida, pues mi gente.